Hola a todos, soy Maite de Miva Manualidades y Bellas Artes.es, vuestra tienda de manualidades y bellas artes online en España, y hoy vamos a hacer gargantillas de cuero de 1 milímetro con colgantes. Va a ser súper fácil, así es que no os perdáis el vídeo, que enseguida empezamos. Cogemos nuestro colgante con su anilla triangular. Pasamos por la anilla el cuero de 1 milímetro. Y hacemos un círculo como si fuera el collar. Podemos hacerlo más pequeño porque el nudo corredizo luego lo vamos a poder cambiar de sitio. Lo hago más pequeño para que se vea bien en cámara. Uno de los extremos del cordón lo pasamos un trocito así. Más o menos lo he pasado unos 10 centímetros, 9 o 10 centímetros es lo que necesito para hacer el nudo. Echo el cordón hacia atrás, de esta manera. Así, y lo coloco junto al otro cordón. Agarro con el dedo aquí encima. Y con esta punta voy dando vueltas en sentido de ir hacia el agujero. Doy vueltas. Por aquí, vuelvo a entrar, es decir, una vuelta sigo y doy segunda vuelta y cuando voy a dar la tercera vuelta me meto por el agujero, meto el cabo por el agujero y ahora llevo el nudo hacia ese agujero deslizándolo para que presione, para que se cierre y presione mi hilo. Ya tengo el primer nudo corredizo hecho. Ya veis que perfectamente esto desliza sin ningún problema. Bueno, pues lo voy a deslizar hasta que me pase por la cabeza sin ningún problema. Estos serán más o menos 60 centímetros o 58 centímetros en función de la cabeza que tenga cada uno, pero como lo podéis comprobar, poneroslo en la cabeza y marcáis justo esa medida. Una vez que lo tenéis a la medida adecuada, ya tenéis claro que aquí tenemos el collar, ahí tenemos el extremo que voy a tener que cortar y aquí tengo el extremo que me falta por anudar. Bueno, pues podemos dejar 10 centímetros aquí para estar más cómodos y cortamos. Y voy a hacer exactamente lo mismo, hago un bucle hacia atrás. Es decir, giro el cordón hacia donde está el otro nudo y dejo aquí un agujero hacia el que voy a tener que girar el cordón. Cojo la punta y voy dando vueltas. Una vuelta, dos vueltas y creo que era la tercera en la que metía la punta por el agujero. Meto la punta por el agujero, llevo el nudo arrastrándolo hasta que se cierra ese agujero y ahí tenemos nuestro nudo corredizo. Una vez que lo tengo así, voy a fijarlo con un poquito de hem tack, a ver si os lo puedo acercar para que lo veáis bien, y donde voy a poner el hem tack es aquí encima, en la unión entre las dos vueltas que he dado, tres vueltas que he dado del cuero. Hay que tener cuidado de no poner pegamento que llegue hacia los hilos que van por el interior, porque si no, el nudo no va a funcionar. Este pegamento mañana estará transparente y podré ya ponerme mi gargantilla sin ningún problema. Una vez que le ponemos el pegamento, podemos retirar el cordón en exceso o podemos esperar a que se seque para retirarlo. Si no lo movemos hasta mañana, podemos retirarlo tranquilamente sin problema. Cuando nos ponemos la gargantilla en el cuello, corremos los nudos hacia el corazón o hacia el colgante que tengamos, en este caso es un corazón, y es la típica gargantilla que con esta medida nos va a quedar así en el cuello puesta. Muy cortita, prácticamente pegada y con los nudos justo rodeando el colgante.
Así veis cómo queda con un cordón de aproximadamente 2 milímetros. Y así nos queda con el cordón de cuero de 1 milímetro. Os quiero decir que el cordón de cuero siempre corre peor que el de algodón. Un truco es ponerle un poquito de vaselina para que vaya mejor. Espero que os haya gustado este tutorial. Si es así, que me deis un like, os enseño cómo quedaba la cruz griega con los nudos a los lados. Y ya os he contado algo que me preguntabais siempre, que es que cómo se remata el cuero, ya que no se pueden quemar los extremos. Bueno, pues se remata con un poquito de pegamento para tejidos. Espero que os haya gustado el tutorial. Si es así, que me deis un like, que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.